Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Hoy me vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Me está marcando el circulito que tengo que ir a un sitio donde tengo un santuario puestecito, que es ahí donde veis el agüita, pues básicamente. Yo pensé que era en el otro lado, pero bueno, si tengo que ir ahí, tengo el teletransportador, pues ¿qué quieres que te diga? Ahí es a donde voy a ir. A ver, que me salta ya animación directamente por llegar aquí teletransportándome. Efectivamente, aquí están. Aquí están con las barreritas. Impedid que se acerquen esos Hebdo. La cosa no pinta nada bien. Disculpad la tardanza. Venceremos a todos los Hebdo. Vamos a luchar, guerreras. Link, cuento contigo. Defenderé a la matriarca. Acabaré con esos monstruos. A ver, primero vamos a esta. Mueren dos del tirón. Tres del tirón. ¿Y esto qué? ¿Es atacable? No sé si es atacable o no. Es que no sé qué tengo que atacar para que deje de existir. Esa es la colmena donde salen los enemigos. Sigamos así, van a seguir apareciendo. Las vísceras me vienen bien. Vale, pues parece que hemos matado al último. Adine, has resistido hasta que hemos llegado. Buen trabajo. Saber que los Hebdo son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja. Zelda. ¡Zelda! ¿No hay templo esta vez? ¿Y eso qué es? Tornados, amiga, tornados. Corre peligro. Aparecen unos tornados de la nada y Zelda se encamina hacia ellos sin dudar. Adine, debemos regresar. Link, nos vamos a la ciudadela. Te veo allí. En la ciudadela, vale. Voy a ver si puedo cazar
No puedo cazar. A ver, este lo puedo coger. Pero no me cabe más. Y aquí quería coger más huesecillos y tal de esto. Ese es en el que estoy. Entiendo que tengo que venir a la ciudadela aquí. Digo yo, ¿no? A ver, me parecería muy extraño que pusiesen los tornados si no tuviese que. No tuviese. Que fuese ya la. Lo del templo, ¿no? Normalmente hay como un puzzle previo. No sé. Estoy en la ciudadela. Vamos para allá. ¿Dónde estás, amiga? Vamos a ver el diario ahora. Aquí abajo. Fíjate, Link. Es otra colmena Hebdo, idéntica a la que encontramos en el bazar. Parece que se plantó ahí justo cuando aparecieron esos enormes tornados. Hemos confirmado que hay tres colmenas en total que amenazan las puertas de la ciudadela. Creo que los Hebdos se disponen a atacar por varios flancos a la vez. Ahora mismo, las colmenas resistirán cualquier ataque, dado que están en modo defensivo. Pero son vulnerables cuando se activa para liberar a Egipto. Es cuestión de tiempo que se produzca el temido ataque, pero será también la oportunidad perfecta para acabar con ellos. Pues sí, la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Ven. Aquí. ¿Aquí dónde? Reúnete conmigo. Reúnete conmigo, pero ¿dónde? ¿Tú también lo has oído? ¿En las montañas esas raras que había? Material Kalin, ¿qué ocurre? No es nada, no te preocupes. Link, nuestra prioridad ahora es defender la ciudadela de los enemigos que nos acechan. Debemos prepararnos para la lucha. Vamos a ver. Y te vas a sentar, te preparas a la lucha sentada. La repentina aparición de los Hebdo y sus colmenas no paran de ocurrir cosas extrañas. A pesar de que vimos a la princesa Zelda en el bazar Sekhem, no parece que la hayan avistado en la ciudad de la Gerudo. No entiendo qué está pasando. Pero sea lo que sea, debemos. Ahora debemos centrarnos en lo verdaderamente importante, prepararnos para la batalla. Siento tener que pedirte ayuda una vez más, pero me gustaría conocer tu opinión, Link. Adina y el resto de guerreras están encantadas de recibir consejo de alguien con tanta experiencia como tú. Vale, gracias. ¿Quieres saber qué podemos hacer? Entrenar. Tengo que entrenar con ellas. No me lo puedo creer que me pidan ahora entrenar con estas tías. Que no me importa, pero. Está a cargo de los suministros del patio. Vale. Necesita aprovisionarte de algo. Habla con ella. Vale. Los monstruos. Los Hebdo que hemos visto en el desierto no caen fácilmente al atacarlos. A veces incluso nuestras hojas acababan melladas. Pero tanto el fuego como los rayos, ¿vale?, que lanza la matriarca resultan muy eficaces. En vez de emplear la fuerza bruta, quizás sea mejor centrarnos en detectar sus puntos débiles. Vale, fuego y rayos. Es decir, si tengo la espada con el cabezal este de fuego, el ígneo, y tengo una lanza con tal, igual me sirve, ¿no? A ver, tengo que hablar con estas, pero primero quiero ver si hay algo que pueda farmear. Farming, we need farming.
Vale, vamos a esto. Venga, dime, ¿me ayudarás a evaluar la posición de las tropas? Ah, ves, le pones los cuernos de los líos tal. Vale. No. Con dagas al oeste. Todo listo. Y me falta la artillería al norte. Oh, en esta. También pude haber puesto algo en esta. Vale. Borrador ahí caído. No hay nada. No se puede romper. Pues nada. Vamos. Buah, esto es un regalo, pero regalazo. Regalazo, espejo, una estaca, mira qué bien. Una estaca para poner. Vale, ya lo pillo. Para poner en algún momento necesitaremos. En algún momento necesitaremos poner una estaca con un espejo. Coge lo que necesites. Pero si tenemos ahí cofres. ¿Pero qué me estás contando? Pero vaya locura es esta. Monta una barricada. En la de las dagas, creo que fue en el oeste. Bueno, que la montan todas, ¿no? Ah, o en una o en otra. Oye, pero este es un gozadón, ¿no? Pues voy a tirar este y voy a coger este arco. Tengo que tirar. Realmente escudo me da igual. Quedas aquí. 100 rupitas. Mira. Bien. Y un topacio, mira. Pues sabes qué te digo. Voy a coger esos de ahí. Porque si acabo de. Ah, he cogido uno solo. ¿Verdad? Tengo otra de estas. Pero voy a intentar ponerlo en ese sable. Vamos a intentar ponérselo a este sable toniano. Sí que puedo, ¿eh? Mira, ya está, situado todo, preparados para la lucha. Jefa. Molaría que sucediese esto sin tú darle a... ¿Estás listo? Tal. En medio de transición de uno u otro,
en algún momento saltase solo. No que tú decidas cuándo atacan y cuándo no. Link. Me intriga saber quién era aquella voz que escuchamos, pero... Si vas con tacones y todo. Ya hablaremos luego, pero debemos ocuparnos de ellos. Vale. Son unos cuantos. Mira la estatua. Vale. Tiene... Han cercado la ciudadela. No toméis. Estamos en peligro, pero esta es nuestra oportunidad para acabar de una vez con todos los Hypdo de las colmenas. Link, a la carga. Demostramos de que somos capaces de los Hypdo. En guardia. Defendemos la ciudadela y a la matriarca. Hay monstruos en torno a la ciudadela. Reforzad las defensas de las puertas. Han emergido enemigos de la colmena de la puerta este. ¡A por ellos! ¿Dónde está la puerta este? Y le lanzo fruto electro. Vale. No voy a negar que sería más guay. Ahora también llegan por la puerta oeste. Los fulminaré con mis rayos. Que están aquí. Ya que estoy aquí, antes de irme, vamos a lanzar una última flechita. Más enemigos alados por la puerta norte. Eliminémoslos antes de que puedan entrar. A ver, por suerte no parece que muera nadie, pero... Han entrado en la ciudadela. Los enemigos se aproximan al centro de la ciudad. Acabemos con cualquier enemigo a la vista. Somos la última línea de defensa. Buah, alas de Egipto, chaval. ¿Están atacando? No, 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 no. Amigo... Yo voy a aprovechar y... cositas. ¿Mierda? ¿Mierda? Pues le están golpeando de lo lindo a esta tía. Pero claro, es que... Me
Me estás contando, pero... A ver. Pero no tengo que ir a... Entiendo que tengo que ir a... A ver, ¿me la juego a ir a las colmenas a dispararle o qué? Es que claro, tampoco quiero... irme de aquí... y que de repente le empiecen a atacar. Se ha roto el arco, necesito otro. Este, por ejemplo. Tenemos aquí otro hombrecete. Claro, pero es que esto va a ser interminable. Si no le ataco, voy a atacar a la colmena. La voy a jugar. Ha fallecido, tío. Link. Lo siento. Bueno, lo siento yo, pero... Fin de la partida. A ver, entiendo que tengo que ir a atacar a la colmena. ¿Sabes? Me puede decir lo de los tal, pero si voy atacando a las colmenas, al menos se van debilitando o algo así, ¿no? Tengo que ir defendiendo, pero hasta un límite. Yo creo que... No me fastidies que me toca hablar otra vez con todas. A ver, ya están repartidas. Vamos a hablar aquí directamente. Sí, todo listo. Ay, no he puesto el sable de esto. Pero bueno, voy a ir directamente a atacar a las colmenas. No, no sé, no me parece muy lógico. Omitimos esto, que ya lo hemos hecho. Hay monstruos en torno a la ciudadela. ¡Reforzad las defensas de las puertas! Claro, a mí antes... Han emergido enemigos de la colmena de la puerta este. ¡A por ellos! Pero es que yo si ataco directamente... ¿A esto? No se rompe, ¿eh? También llegan a la puerta norte. ¡Que no entren! ¿Han entrado en la ciudadela? ¿Habrán superado las defensas de las puertas? Pero no, no pasa nada. Ahora también llegan por la puerta oeste. Los fulminaré con mis rayos. ¡Surgen enemigos alados! ¡Vienen hacia aquí! ¡Bien! Esa colmena ya no seguirá generando Gibdo. Vale. Una colmena menos. Ahora también llegan por la puerta oeste. ¡Los fulminaré con mis rayos! ¡Los
Los enemigos se aproximan al centro de la ciudadela. ¡Preparemos la ofensiva! No dejan de aparecer enemigos. Debemos destruir todas las colmenas. Mierda, claro, ahora no están la electricidad aquí. ¡Genial! ¡Otra colmena! Acabemos con cualquier enemigo a la vista. Somos la última línea de defensa. Farmear mucho menos, pero al menos lo tengo cubierta. Todas las colmenas han caído. Solo nos queda vencer a los cinco de la ciudadela. A ver, ¿qué Egipto falta? Ay, mierda, que no tengo... No tengo lo eléctrico. A ver, pesado. La verdad es que de esta, pues porque Dios ha querido, pero realmente no he hecho la cosa. ¿De dónde salen más? Vale, de esa puerta. Aquí cubiertas. Debe haber en la otra puerta. Porque en el norte ya no tienen. Vamos a coger esto. Pisteras. Y que faltan de la otra puerta, ¿no? Entiendo. ¿Espera que venga yo para aquí para tal? Apaño muy mal últimamente con el arco, ¿eh? Yo creo que en el Breath of the Wild no me tardaba tanto en apuntar. No sé si porque tengo lo del movimiento y con este mando se mueve peor, no sé. No sabes cómo te agradezco que hayas luchado con nosotros, Link. En nombre de las Gerudo, te ruego que aceptes nuestro eterno agradecimiento. Ahora hemos destruido las colmenas que rodeaban la ciudadela, los Hipdo ya no supondrán una amenaza tan grave. ¿Te has fijado en que las colmenas se convertían en montones de arena al destruirlas? Creo que supone un indicio de la conexión entre los Hipdo y la arena. ¿Habrán aparecido a causa de la tormenta o serán ellos quienes la causan?
Aún hay algo más que me inquieta. Esa voz que escuchamos, sus palabras me recordaban algo. Link, me gustaría mostrarte una cosa. Reúnete conmigo ante el mural situado en la pared posterior de las catacumbas. Vale. Lo voy a ir dejando por aquí el vídeo, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya ayudado. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falláis!